Rip!
Vale, creo que está, pero no se oye. Vaya cagada me deja esta peña aquí, tío. ¿Cómo se me ha pirado eso, tío? Y saca aquí mi Dundis de 3 al cuarto. Buenas, Alcor. A ver si soluciono lo del sonido. Vale, es que lo que tengo que hacer es... esto... ahora sí. Y bajar un poco el volumen. Vale. ¿Se oye bien? Vaya, 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 toalla. Voy a hablar un poco. A ver qué ha pasado allí. Se ha caído un poco. Vamos a intentar quitarnos a este. Sí. Y este es que aquí no se puede quedar. Hombre, pero si se va a quedar KO, ¿no? Eso no mola.
Se oye guay, ¿no? Vale. Pues nada, mi vida. A ver, ¿cómo arreglamos la cagada de esta, macho? Voy a dejarse en el banquillo a los mejores del equipo. Si es que no se puede estar aquí. Ato. Pues nada, modo difícil. Modo hard. Y esto encima la está liando parda. Parda para mal. ¿Qué va? Este no va a aprender nunca a lanzar bombas, tío. Te engaña con que tiene precisión. Ojo que cae. Tucker por aquí tomándose un bocata, ¿sabes? El Tucker tomando bocatas con el de defensa. Muy bien. Es que es de coña, tío. Ahí se han quedado los dos. Se ve que aquí ponen buena tapa, ¿sabes? Con la birra. Tengo un lobe de cab, que se ha quedado cabo el suelo y todo ahí. Bueno, ya le he forzado también un poco. Él no tiene ataque, la verdad que me estoy dando cuenta. Eso es bien. Vamos a ver si el tío se quiere levantar. No quiere. Entonces, aquí. Es que yo creo que voy a tener que esquivar. Porque si no, al de echarse a un lado... ¡Ole! Esquivar aquí. Como se caiga aquí. Hey.
Estoy cayendo la balear. Estoy mejor aquí, yo creo. Se lo puedo hacer luego. Vale. Yo como soy. Pecadito, calaverito. Aradito, calaverito. Pues nada. Un poco Benedetti, ¿sabes qué? Este me llega. Bueno, tengo esta casquiva que siempre es un poco de garantía. A ver, voy a intentar ponerme de echarse a un lado para molestar. Y que tenga que esquivar y no le pueda aplacar. Zafarme del placándose, vamos. Han dicho, si el dinero está en la muchacha ya, déjate, que salga el nuevo, que salga, saca el bomba ese, ya verás qué pasa. Claro, ahora con esto aquí yo me estoy viendo obligado a marcar rápido y perder las bombas, que bueno, que para lo que ha hecho tampoco mucho problema. Vale, va a tocar allá dos. Nos quedamos. Pero esto va a ser una historia, salir de aquí. Me falta mi defensita. Vale, resistimos. Vamos a ver cómo salimos de esta. Este aquí. Quitamos un lanzador, pues sería maravilloso. Otro que cae. Vale. Aquí vamos a abrir el hueco con este también. Hago este primero, me puedo usar el error. Thank you.
Y ahora hay que jugársela muchísimo. Aquí. Bien jugada, bien. Para acá. Y para acá. Vale, no tengo que ir. Ay, pero aquí está este. No había contado con eso. Debería quedarse un poco vivo si fallo la esquiva, ¿no? Entiendo. Juego solo. Joder, qué buena máquina. Pues eso sí que ya. Si es que me va a cazar. Puedo confiar en el Pou, pero... Vale. Esto me va a llegar también. Hostia, que no tengo el Rolls, tú. Estaba mirando aquí y pensaba que tenía. Madre mía. ¿Cómo me he metido aquí, tío? Pues no voy a hacer otro que todavía me caigo. Calabrito, a un ladito. Se me está tirando, tío, el partido. Estamos aquí el carrusel. Me está reventando, ¿no? Tío, he empezado con un pibe con defensa y otro con... Bueno, también me ha pegado un poco. Con defensa y con tackle, el tío, en el banquillo. Jugando al modo easy, ¿sabes? Así que nada, estoy jugando aquí a muertísimas. A intentar marcar rápido y poderlo meter. Esperemos que no falle. Ah, además él no tiene placas. Pues mira. Me he librado. Me he librado. Ahora tengo que esquivar luego. Eso es otro cantar. Ahí va, que se cae. Uy. ¿Qué hago? ¿Placo o marco? Este hombre va a morir. Combate, voy a ser luchado. Aquí tengo tres dados, aquí tengo dos.
Si hace así, ya no, claro. Si hace eso, me toca aplanar por el hielo. Me parece a mí. Con este anulo todos los apoyos. Y sería aplacar a Dan y luego esquivar. La cara dado y luego esquivar. Esto es un blitzer. Igual lanzador a tiro también. Ahí va, qué gilipollas. Joder, estoy mongolo, tío, pero ya. Que el blitz no era ahí, tío. Que quería apoyar para explotar con esto. Y hacer 3 grados. Qué cara de tío. Pues nada, ya. Cagada tras cagada. Ya, a lo mejor. Vale. 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 Uf. Uf. Sí, tío. Gracias. La cae más. Y Nufle me ha ayudado un poquito. Y sale el Lobetti. Y el suyo también. Vamos a ver qué tiene él. Ah, el Boomer ha sido expulsado, pobrecillo. Para lo que ha hecho el cabrón. Hostia, el calor, espérate. Se le quedan 2. Y a mí un mierder, pues eso está bien. Porque así le queda más el de Agi 5. Y otro línea. Vale, pues vamos a ver esto. Así está bien. Yo creo. Porque lo hemos protegido. Esto lo pensé por aquí. 0, 0, 5. Vale, voy a guardar la configuración. Aunque bueno, en 3 turnos se vuelve a... Ese por menos le tengo. Bueno, y él va a tener el AG5 seguro luego. Y este línea. Ya, sí, mejor que no juegue, tío. Si es por tener uno más, pero claro, que no me he pispado ni del banquillo ni de nada. Si no, le habría ni sacado. Se habría quedado en el banquillo. Y de hecho ahora, si no se hubiera quedado tal, también habría... Podría haber permanecer. Tengo que haberme metido aquí a lo mejor para buen tour, no me he dado cuenta, tío. Eso ha sido... Bueno, él tiene turnos, para entrar. Pero me he visto en la tesitura de marcar, tío. Porque además me quedaba ahí súper tendidísimo. Bueno. Pues ni tan mal.
Potato Nuffles, sí. Pero es que... Es que no ha quedado otra. Uy, se ha pitado. Uy. Vale. La línea aguanta. Vale, a ver cómo. Aquí tampoco hay que dejar desprotegido. Es su turno 6, o sea que tiene tiempo. Para atrás. Yo creo que este no llega. Creo que va a ser el lobo, que tiene doble placaje. Vale, mira este aquí. Aquí. Vale, este de aquí. Intentaremos sacar el POW. Antes no quedarnos en la banda, hemos pasado. Ahí va, que tenía que hacer un mapa, no me da cuenta. Tampoco. Tengo que se colocar aquí. Más. Vale.
piso cuela aquí. Un blister. Que cubrir aquí no me vale nada. Hay camiseta. Vamos a ver hacia dónde va. Entiendo que este se va a pasar por aquí y este intentará de alguna manera colarlo por aquí. Un previo esquiva, entiendo. Vamos a jugar ahí a un dado sin cagar. A ver, le sale el Pou, no la calavera, como vi. encima de lado, ¿sabes? Pues se pierde el próximo partido, pues sí, no sé. Sí va a ser. Pues mira, jugadón. Ahora cómo sobreponemos de esto. Bueno, luego nos toca defender, ¿no? Sí. Entrega. Esquiva. Y el pase con su reroll. Para tres o más. Y a dos o más para atrapar. Pues esto es. O sea, porque Muff le diga ahora que. Que quiere venganza. 2-2-2-2. Mucha tirada, ¿no? Está llamando al 1 con tanto 2. Y touchdown. Ahora a ver. Sin corredor. Qué guay. Sale este en ningún día. Ah, bueno, el AG5 lo tiene seguro. Ah, no, bueno, espérate, que este es todo el turno 8. Yo pierdo un mierder. Bueno, el lanzador le va a salir luego y este también. Así que vamos a intentar matar a los tres que nos ponen aquí. Por lo menos, había uno por aquí con 5 puntitos. Podría intentar hacerse una bajita y subir. Elfos, ¿verdad? Cosas élficas. Vamos a ver. Este tendrá que pegar. Este tiene también. Pero esto no placa. Tengo que hacer un triple aquí.
si alguno hace un pase. ¿Para qué? Bueno, con este no tiene nada. Y ahora va a ser el primer placaje de dos calaveras, que ya me conozco yo este turno. Tiempo variable, nada. Bueno, vamos a empezar. Aquí son tres, ¿no? Mejor. Esto ha sido, ¿eh? Bien, un KO, no está mal. Este no ha perdido. A ver, 3, 4, 5, 6. Siete. Vaya hombre. Que es un loner, por Dios, fulmínale. Claro, fulmínale, hombre. Ya, vamos a intentar el pase solo. No sé si me llega aquí, ¿eh? Si me llega, sí. No me da cuenta de eso. Poner a este para protegerlos. Yo creo que pega los lobos que tienen fuerza 4. Y el pase suelo. Vamos ya, a jugar de... Pasa el mismo más. Sí, tío, el del Pou mágico ha sido. El Pou mágico de Kellhofer. Pues bueno, pues a remar. A ver, espérate, el calor asfixiante, que esa es otra. Y todo de rolls de sobra, lo puedo gastar y todo si quiere. A ver el calor que se cuenta. Uy, yo cero. Y el cero también. Ah, que se ha cambiado el tiempo antes. Joder, estoy aquí haciendo elucubraciones para nada. Si tengo por lo menos algo a plagar aquí. No sé si adelantar esto tanto es. Me encuentro por aquí igualmente. No tiene defensa. Pero aquí sí. Vamos a probar. Sí, aquí mejor.
Voy a probar así, a ver. Venga. Eso lo voy a hacer otro lado, claro. A nadie en el banquillo y él juega con uno menos, ¿no? Pues veremos qué depara Nufla. Bien, de reloj. Para todos. Cálice para todos. Vale, aguantamos línea. También. Vale. Ahí ya, si no me tira no se cuela. De la otra forma sí se me colaba. Ahí me tira así porque luego se mete aquí y esquiva aquí y ya está. Bueno, está el tackle, pero... Sabrosos. A lo mejor he decidido hacer otra cosa y estoy haciéndome el guay. Ya lo prefiero a tiro de... A tiro de Yeti. Vanity. Tontiki. Empuja. Bandas. Quiera, no quiere. Vamos con el tackle.
picar un poco, aunque bueno. Por ahí podría entrar. Que parece que quiere ir a hacer una vajilla. Entiendo. Pero sea muy rudo, ten cuidado. Sea muy rudo. Claro, claro, ya lo tenía hecho. Vale. Voy a aplacar esto, ¿no? Vale, ahora este me quita todo esto, con esto puedo plagar a dos, y si logro tirarle, tengo hueco. Primero levantar. Este. Vamos a intentar quitar a este de en medio. Vamos a rodear esto para hacer el glitch aquí y que a donde vaya tenga los dados si fallo. Se va a meter aquí. Aquí. Sepamos un poco y podemos salvar un poco
al Loveris. Doble calvo again. Bueno, y encima me voy a quedar ahí. Pero Etis. Tengo que salir. Ah, que tengo que elegir, coño. Pensaba que estaba bien. Esto no me sirve de nada. Nada más que me voy a quedar ahí prendidísimo. ¡Hala, mira! Pues estos se van a ir. Lo hemos intentado, pero nada. Hemos tirado 2, 4, 6, 8 daditos. Y hemos alejado. Me ha esquivado con el tackle. Pero yo pensaba que en 8 dados. Y además con el Mighty a lo mejor le podíamos agarrar el campo, pero no ha sido el caso. Pero por aquí tiene bastante amplitud. Pero aquí no tiene la mandanga. Claro, esto se arriesga a dejar a los suyos aquí también pegados, para luego. Y sí, porque se va hacia atrás. Creo que quiere placar aquí a un dado, eso es. Bueno, hasta un reroll. Pero perdemos al lobo de placar. Porque ahora se ha dejado su lanzador ahí también. Un poco tropical. Vale. Ahora aquí entiendo. El tackle. Vale. Vamos a ver si por aquí avanzamos un poquito.
Nada, no. Bien de pause con el tackle. Está bien ahí. Sí, está bien, sí, se va a quedar así. Ya, es una mierda, tío. Y jugártela siempre al blitz tampoco mola. Pero y es lo que hay. Cuando dicen, buah, animal salvaje, que no viene de zona, no, 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 amigo. Prefiero poderme mover siempre a dos o más, la verdad. Aunque bueno, eso se va a acabar, claro. Bueno, la rata, ¿no? El mino sí que lo sigue teniendo normal. Bien, pero qué máquina eres tú, ¿no? Estás ahí. Ya te has llevado a otros jugadores tú solo. Otro que aguanta, muy bien. Por lo general lo que intento es placar y empujar cerca al Yeti, que luego el Yeti se pueda marcar un placaje sin tener que hacer el blitz. Pero tampoco sale siempre, ¿sabes? O sea que... cosas de big guys. Un unito. Toca. Uy, casi. Posito. Oh, qué bueno. Con el solitario. Eso me mola. Vamos a ver. Vamos a cerrar un poquito por aquí. Mejor con sí. Tú aquí. Tentador. Bueno, hemos tenido defensa, nos podemos meter ahí. Sí, vamos
Este puede plantar a ti a dos. Pero luego es a uno. Si con este ahí. Me puedo intentar aquí. Que se aprieta a dos. Vale. Eso está muy bien. Este todavía se puede escapar por aquí. Lo tenemos efectivos. Vale, ahora este puede plagar aquí a dos. ¡Oh, qué bien! Estoy con los pugs aquí. A los blitzes. A tope. Que mejor. Y ahora aquí podemos plagar a dos tranquilamente. Y este lo se levanta un poco. Vale, vamos a ver. A ver si se puede. Ahora animal salvaje, el de la rata ogro. Es igual, ¿vale? Tiras con 4 más, 2 o más si está acompañado de alguien. Pero si sacas el 1 y tienes a alguien pegado, le das una hostia que tiras armadura directamente y puedes hacer la acción normal. Pero si sacas el 1, o sea, si fallas y no hay nadie a tu lado, te quedas sin zona de defensa y no puedes actuar. Entonces está bien tener a alguien al lado para actuar, pero al final va a cobrar. Está bien, hay uno de esos que tienen más, menos uno movimiento y esas cosas. Va por el lobo. ¿Con el solitario va ahí o qué? No. Pues va por el suelo. Que dentro de lo malo. Este señor se va a levantar, este va a venir aquí. Sácalo ya, hombre. Aquí. Con el tackle. Pero voy a jugar, sí. Pues toma. Toma, para que te la juegues. Pues se la quedaba bueno ya esto. Voy a guardar un poco por aquí. ¿Para qué te pones tackle si sacas doble blasa? Si es que...
Hoy no era el día para jugar. Las cosas. Cositas de núcleo. Igual, este podría haber intentado mover para acá. A poner menos unos. Uy, si se cayese ahora. Nada, si aquí ya hace blitz y fuera. Ah, bueno, espera, que aquí tiene. Tienes que subir a la polla. Vamos, quita el apoyo, se pone un apoyo más. Ah, no va a pagar aquí, claro que tiene. Por supuesto, cae. Entiendo que se la echará aquí ahora aunque sea con menos uno, ¿no? Ya, ese ya no de cojones de. De broma. Salvo que fallase ahora, claro. Que todo puede pasar. Hacer la entrega en mano. Lo coge. Esquiva. Y se tira. Con otro no le cojo. Uy, qué bueno. Se repetirá la magia de Nufle. No. A ver cómo hacemos ahora. Este no llega nada, solo llega este y no llego a atacar tampoco. Vale, eso me puede dar un dadito ahí. Eso me puede dar un dadito ahí. Si aquí queda, puede. ¿Cómo es? ¿Cómo voy a tirar? Y este que no va a poder hacer nada, se va a levantar también. Este parando aquí. Empuja aquí y aquí, pero no voy a poder, como lo pensaba antes, tío, se lo había visto clarísimo. Aquí, eso es. Hagamos a tres dados, empuje. Pues nada, va a haber que esquivar. Estos los 5 puntitos. Y si lo hago mejor que me esquive, yo creo que sí, ¿no? Que me pago una por ellos ahí y fuera. Sí, yo creo que sí. Va a ser más factible. Vamos a hacer el blitz aquí para proteger esta zona. Que placa un dado.
lo único que se me ha ocurrido ahora mismo. Mejor que jugármela ahí al Blitz a un lado. Y si se salga una baja algún día, pues sería... aprovechar el Mighty. Vale, pues nada. Le toca la patata a él. Tiene posibilidades de marcar él, pero... la gente la tiene muy difícil, salvo que Nufle venga a lamerme las pelotas. Y saldremos el empate estúpido. Nada, ya está. Más dejarle no quedar ya, se va para acá y ya no lo cojo con ninguno. Eso es, ya este señor no llega, este señor no llega. Pues jeje, claro, si es que ya... el no poder tirar a placa esquiva, tío, que ya me voy a quejar, que el mío aguantaba ahí arriba también, no sé, un ratillo. Pero claro, 8 dados, tío, pues al final no se puede. Vale, creo que aquí podemos sacar petróleo, ¿eh? Empujamos aquí y aquí. Gracias por el follow, Rikinauta. Vale, este hombre ahora mismo está a una casilla de poderle dar un sustituto. Aquí jugando aquí y tampoco porque este, bueno, sí, pues eso, hombre, esto mola más. Ahora este un empujoncito más. ¡Ay no! La he cagado. Se tenía que haber tirado, ¿no? Ah no, espera, esto era aquí. Aquí. No, me he liado. Pensaba que con eso ganaba una casilla, pero no es cierto. Y a rezar por el Pou y la lesión. Pou y lesión. Pou y lesión. Ah. Bueno. Pues nada, a esquivar. Y este señor de aquí, pues... Scoring Thread, ¿o qué? Pues venga, que tiene 5 puntitos. Por si Nufle dice que ya este ha de caer. O se cae el antes.
al final de médico, para nada. Un doble unito ahí, qué rico sería, ¿eh? Para devolverme toda la tontería de haberme dejado ahí a la peña en el banquillo. Menudo mongo este. Pensaba en ir a cubrir a este, digo, si este es el único que puedo marcar. Tienes que cubrir por si acaso. Venga, hasta luego, Tony. Nada, y estos son los minutos de la purria. Que no fui capaz de tirar al echarse a un lado, y eso es lo que me ha lastrado la semi one yo, o qué. Bueno, no lo veo, ¿eh? Casi prefiero hacer un puntiquis por aquí. Esto ha sido cagada porque esto no me ha permitido jugar el drive como a mí me hubiera gustado. Me ha obligado a irme hacia adelante y recuperar esos jugadores, tío. Bueno, la semi igual se puede intentar. Ya que estamos. Ser contento, así prefiero a ver el Yeti si quiere subir o qué pasa con su vida, porque madre mía, qué suplicio de Yeti. Tú aquí a tratar y tú a pasar, tú a reventar y tú a reventar. Da igual que se lo diga, es que la primera voy a fallar, ya verás. Ay, mira que bueno, mismo hasta haces un pase. Míralo. Venga, Yeti, por tu vida. A salvo. A salvo. No hacemos nada. Un poquito de Mikey. Siguen atrasados. Vamos a pisar al loner. Primero voy a hacer el pase. Nos despedimos. Pues no. Se ha librado el loner del pisotón. Ya, es que si me lo hubiera colocado mejor, tío, pero la forma que me ha colocado, tío, no me apaño muy bien. Entonces, pues bueno, me merezco haber perdido ese partido por haber dejado a la peña en el banquillo. Oye, mira, el que no ha hecho el pase sube. Se ha llevado el MVP. Hoy se lleva el MVP también un loner suyo. Vamos a ver.
está pendiente de confirmación, ya está confirmado. Pues un Lineati. A ver qué dice Nufre. ¿Eres elegido? No eres elegido. Juego sucio no tengo. No tengo juego sucio, ¿por qué? ¿Por qué no tengo juego sucio? Ah, porque a uno le salió defensa y esa es buenísima para dejarle en el banquillo. ¿Echamos torneito a la una o qué? De Rocket League. Pues un jueguito sucio. ¿Qué falta nos hace? Y otro corredor. Que este se ha quedado un poco para allá. Vale, pues hasta la próxima ya. A ver, esto ya, ahora nos quedamos. Si gana J de Adit, se pondría encima, ¿no? Sí. Está muy competido esto. Y quedan... Ah, queda un partido solo. Contra... Yo me llamo Ralph. Son los orcos de Giropa. Que madre mía, la que me va a caer. Entre Mighties. Bueno. Veremos qué depara el futuro. Bueno, chicos, gracias por pasaros, gracias por los follows. Agakur82, ya no te había dicho nada. Y nada, nos vemos en la próxima. Claro que sí, juego sucio a muerte de Berlín. Hasta luego.